Biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia. Siguiendo las instrucciones de nuestro alcalde, el doctor Luis Antonio Ruiz Iceri, nos encontramos hoy a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural y los profesionales veterinarios del COSO Municipal realizando un operativo a los vehículos de tracción animal. Estamos verificando que estos equinos se encuentren en buen estado de salud y cuenten con las herraduras y toda la dotación para que ejerzan esa labor sin ningún inconveniente. Estamos recomendándole a los cocheros que no deben exceder el peso de carga de estos equinos. La carga autorizada son menos, máximo 500 kilos, entonces se les recomienda a ellos no sobrepasar este peso. Además, se les recomienda el cuidado que deben de tener con el cuidado de esos animales. Y en este operativo que estamos haciendo, encontramos algún animal en mal estado de salud, automáticamente la policía ambiental que nos está acompañando a hacer este operativo procede a realizar un comparendo ambiental. Y si es muy grave la situación, el animal queda decomisado y lo conducimos al COSO para brindarle asistencia técnica y obviamente para que el señor, el cochero, pague un comparendo. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.